La fecha de hoy es 15 de octubre del 2021. Estoy caminando por la calle 28, que es la que me va a llevar a la playa, la famosa playa Mamitas. Vi que el mar estaba súper bonito de ese lado, aunque en la mañanita, hace ratito apenas, me mandaron unas fotos que de la 38 a la CTM llegó sargazo. Estaba recalando algo de sargazo exactamente en esa zona, exactamente a la zona que voy a ir ahorita. Ahorita vuelo el dron y podemos ver y abarcar pues muchísimas más zonas. Y antes de llegar a la playa, quiero mandarle un saludo a mi amigo Miguel Torres. Le mando un saludo, él vive en Nueva York. Bueno, actualmente él está en Canadá. Le mando un saludo hasta allá. Me harían un gran favor también si lo siguen en su cuenta de Instagram, la cual les voy a estar dejando aquí. Él es fotógrafo, hace un trabajo excelente. Si les gusta lo que hace, por favor síganlo. Ya estoy por llegar a la playa y wow, desde aquí alcanzo a ver que el mar está súper planchadito. Parece una laguna, vean nada más, está súper planchadito, sin nada de olas, nada de oleaje. Ahora pues hay que ver si hay sargazo. Voy a ver qué onda, porque les digo, me mandaron esas fotos que en la 38, la CTM, hay sargazo. Quizás ya se recorrió acá a Playa Mamitas, pero pues bueno. Ayer no subí video porque el miércoles me tocó mi vacuna. Ya me puse la segunda dosis de la vacuna. Entonces la verdad sí andaba un poco cansado. La verdad que los efectos secundarios pues no me pegaron prácticamente nada. Les digo, solamente me sentía cansado, no tenía ganas de asolearme. Me tocó la vacuna de AstraZeneca. De todos modos, sigo usando el cubrebocas obviamente. Ahorita no lo traigo porque pues para que se escuche bien en la cámara, pues es preferible. Prefiero a veces no traerlo para que se escuche clara mi voz. Bueno, y vean la playa. Al parecer la orilla está un poquito revuelta de este lado. No. Pero wow, está increíble, vean nada más. Me encanta cuando la playa está así, sin olas. Les digo, planchadito. Porque luce bien chido el tono del agua. Vean nada más allá donde las personas están tomando fotos. Está increíble. Les digo, aquí en la orilla hay un poco de sargazo como ya viejito. Miren, ahí está hundido. Y por eso se ve un poquito más turbia. Pero sin duda, se ve chidísimo. Súper chido. Y pues no, yo les estuve diciendo que allá para la 38 y la CTM tal vez había sargazo, pero no. O sea, desde allá se ve que está limpia la playa. Ni un rastro de sargazo. Bueno, aquí unos pequeños gramitos de alga, pero no, vean nada más el tono del agua. No hace absolutamente nada de viento, pero eso sí, hace bastante calor. Miren, ahí están pasando unos peces enormes, de ese lado. Tal vez la cámara no lo alcanzó a captar, pero wow, estaban muy grandes esos peces, se veían, eran dos, con la cola como amarilla. Qué raro, la verdad, aquí en Playa del Carmen los peces no se vienen tanto aquí a la orilla. Pero bueno, les decía, no hace nada de viento. También hace mucho sol. Prácticamente no hay nubes aquí arriba de nosotros. Observen, y hace muchísimo calor. En la mañana estaba lloviendo, llovió bastante fuerte. Pensé que no iba a poder venir a grabar, que no iba a estar el sol para que el mar se viera así. Pero pues de repente se quitó, el clima es bien loco. Y pues está el solazo y el calor, les digo. Pero vean, la playa increíble. Go around.
Sin duda, de los mejores días para estar aquí. No, no, no. El agua se ve cristalina, azul turquesa. Increíble. También se ve que está muy bajito. O sea, porque hay mucha gente allá parada, miren. Ahí disfrutando de la playa. Disfrutando del mar, platicando allá adentro, miren, hasta allá. Sin duda me voy a meter a bañar también. Me voy a meter a este hermoso mar. Les digo, hace mucho calor. Pero antes de eso voy a volar el dron, que de seguro las vistas aéreas se deben de ver chidísimas. También algo que les tengo que decir es que cuando el mar está así, sin nada de oleaje, súper calmado como laguna, es perfecto para hacer snorkel. De ese lado, ya se los he repetido bastantes veces, está el arrecife. Aunque igualmente, pues por aquí puedes ver algo de peces, no tantos. Pero si te vas todavía más al fondo, pues allá también hay pequeños corales. Les digo, está perfecto para hacer snorkel. Se meten con sus aletas, se meten con cuidado porque pasan embarcaciones. Les recuerdo, el día de hoy es 15 de octubre del 2021. Es la zona de Playa Mamitas. Ya volé el dron hasta la zona, ya que es CTM. Díganme qué les parece. El día de hoy es fin de semana. Es viernes 15 de octubre. Es viernes, entonces lo más seguro que todas estas playas, las cuales pues son las más famosas de aquí de la ciudad, vayan a estar bien llenas al rato. Ahorita no, pues porque es mediodía. Pero sí, en el atardecer es cuando aquí se llena bastante. La gente pasa aquí el atardecer, pasa la tarde tomando aquí con música, súper a gusto. Ustedes pueden venir aquí y cualquier playa a poner su sombrilla, a estarse aquí el tiempo que ustedes quieran. Nadie les va a cobrar nada, nadie les va a decir nada. Las playas en México son públicas. Se pueden estar aquí frente al club de playa. También allá de ese lado que ya les he mostrado, es como un más terreno baldío. Y pues allá está chido. Allá veo varias gente con sus sombrillas. Y es que no manches, la playa está increíble. Ahora sí voy a alistarme para poderme meter, que la verdad hace bastante calor. Está súper rica el agua. Y les decía, vean, está súper bajito. Vean cuánto he caminado. Y pues el agua me sigue llegando aquí a las rodillas. Miren, voy a caminar para acá. Vean el color del agua. Está increíble, el agua está súper cristalina, de las mejores veces que he visto Playa del Carmen. O sea, está súper bajito, la arena está súper, súper finita, súper suavecita. Se siente súper a gusto estar caminando aquí. Es que vean, nada más, está súper cristalina, súper azul turquesa. Incomparable. Lo que se siente estar aquí, ninguna cámara lo puede captar. De verdad, se siente chidísimo, se ve el agua súper cristalina, mejor que nunca. Algo que también puedo notar es que hay brotes de agua dulce. Por ejemplo, aquí exactamente en donde estoy pisando, aquí se siente mucho más fría el agua y se siente como un pozo. Aquí sin duda está naciendo agua dulce, agua de cenote. We were about to make it. We were about to make it. We were about to
vean, aquí es donde les digo que brota agua dulce. Todo aquí, miren, aquí hay muchos hoyos en donde está brotando agua dulce. Se siente mucho más fría e igualmente aquí, vean, se nota la diferencia. No sé si la cámara lo capte, pero vean, aquí está brotando un montón. Es pura agua de cenote. Por eso es que se ve tan cristalina el agua del Caribe, el Caribe mexicano. Entonces, pues sin duda, ya vimos a día de hoy, 15 de octubre. Mi recomendación es que vengan a Playa Mamitas. La verdad está súper a gusto. Hay cero sargazo, vean nada más cómo se ve el agua. El agua está al 100. La verdad, la estoy pasando súper a gusto. Ahorita estoy aquí sentado prácticamente. Les digo, está súper bajito. Estoy aquí hincado. Algo que sí les recomiendo es que siempre vean sus cosas. Nunca las pierdan de vista. Ahí está mi sombrero, ahí está mi mochila. Y no me voy tan lejos, no las pierdo de vista porque vengo solo. Entonces, para evitar algún problema, evitar alguna sorpresa, pues siempre hay que estar cuidando nuestras cosas. Dale like, suscríbete. Esto fue el reporte a día de hoy, 15 de octubre. Vimos desde la zona de allá de Constituyentes hasta allá atrás, la avenida CTM. Desde aquí, desde ese paraíso, me voy a despedir y nos vemos en un próximo video.